Me da la impresión que la lectura del pasado también es una forma de darse fuerza. Y que cuando el mileísmo lee el pasado, se da fuerza en Martínez Dios para aplicar su plan económico, y se da fuerza en la dictadura para poder reprimir, y busca sus propios precursores, digamos, ¿no? Cada acción política encuentra precursores en su pasado en los cuales se identifica más o menos, digamos. Y yo creo que el mileísmo parte de toda la inconsistencia de constatar que el Estado no es el lugar de la producción de la política. A pesar de que hay que tomarlo, como dijo él, ¿no? O sea, la derecha lo toma para hacerlo desaparecer, soy el topo que viene a hacer desaparecer el Estado. En nuestro caso tendríamos que realmente plantearnos qué significaría una política electoral que tuviese una eficacia tal de poder favorecer las luchas y no anularlas, de poder recoger esa potencia social o ese vitalismo social, que hoy la derecha es más receptiva con ese vitalismo, pero para darle una forma totalmente de impotentización social, y de qué manera hacerse cargo de las tareas pendientes que un movimiento social que debe reconstruirse necesariamente plantee. Yo pienso que con los movimientos sociales así como están, no hay una imaginación, no se está desarrollando una imaginación política para también tener una forma Estado de otro tipo que pueda hacer, acompañar un despliegue popular indispensable para obtener algún tipo de eficacia en todos los niveles. Y yo quiero decir que en los 90, que suelen narrarse como años terroríficos, hubo una vitalidad política de grupos, grupejos, pequeños nucleamientos, así como este en el que estamos hoy acá, que fueron núcleos experimentales sin los cuales las luchas que se daban por aquellos años serían un pálido calco de una experiencia anterior. Nacerían derrotadas. Entonces, un tipo de relación con la educación, un tipo de relación con la salud, un tipo de relación con el pensamiento, ya lo hablábamos al principio, un tipo de relación con la organización, un tipo de relación con las experiencias laborales, como si la generación nuestra estuviera pidiéndole a esta que está por venir, o que estamos llamados y tentados a pensar que se está por afirmar, le estuviese pidiendo otra relación con las redes sociales, otra relación con el mundo laboral, otra elaboración de las condiciones de vida en la ciudad. Toda política también es una forma de habitar la ciudad. Y si uno tuviese que pedirle algo a la generación que viene, es que nos enseñe de qué manera la vida podría relacionarse con todas las disposiciones técnicas contemporáneas de una manera diferente. La política podría tener otra relación con los medios, que no con las redes sociales, que no sea la de que la técnica tomó el gobierno de la vida, ¿no? Entonces, me da la impresión de que de la manera que se transite en eso, en microexperiencias, en formas de lucha incipiente, va a determinar buena parte de lo que después se ven como grandes movimientos políticos. Por lo tanto, me parece que un nivel de realismo elemental es saber que el Estado no es el centro de la experiencia de nadie, de ninguno de nosotros que estamos acá. Ni siquiera te diría de los que trabajamos en el Estado. Entonces me da la impresión de que el Estado tiene un papel indiscutible que hay que descubrir cuál es.